Only
Que no son como muy de gaseosa, me parece, ¿eh? Miren que las conozco bien. Las latitas, digo. ¿Y por acá? Guárdenme por ahí. Hola, hola, hola. Ahí se. Bueno, como podrán ver, no soy un seguridad cualquiera. Soy un seguridad de Meraki. Bueno, me presento. Yo soy Daniel Garrido. Dani para los amigos. Yo en realidad estoy acá para contar una historia. Mi historia. Como todo pibe de familia disfuncional y humilde, crecí así como con el no en la cabeza. Salvo por un detalle, la música. La música era todo. Me acuerdo que a escondidas de mi viejo, que no entendía por qué su hijito se encerraba a escuchar música clásica y era muy diferente a los otros pibes, yo me encerraba en mi habitación y viajaba con la música. Me quedaba en mi habitación mirando por la ventana la luna, las estrellas, cantaba, bailaba. Eso era mi respiro, mi escape. La música me llevaba lejos de una realidad. Por eso cuando me echaron de casa, 13 años, 13, y obviamente no sabía qué hacer, y tampoco sabía que se podía estudiar música, que se podía crecer por ahí, hacer una carrera. En el transcurso de ese autodescubrimiento, me fui encontrando con distintas personas, como ese profesor que vas reentusiasmado, cuestiona tu talento en lugar de incentivarte para seguir. Después querés seguir cursando y estudiando y cursando y trabajando y cursando y trabajando hasta que se te baja la presión en la escuela de música, pues tenés materia al mediodía, a la tarde, a la noche y bueno, el mate cocido y no hace milagros. Pero sin embargo,
Seguí soñando, porque soñar es gratis y eso nadie te lo quita. Soñé siempre a lo grande. Soñé con dos bellas coristas y dos bellas bailarinas que me acompañan al son de mi voz. Soñé con estar en un escenario como este. Soñé con estar con un público como ustedes. Soñé tan alto, tan alto. Trabajé duro, tomé clases, viajé, que mis sueños se elevaron y se cruzaron con los sueños de un par de locos más. Y como decía un grande, que ya no está, los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad. Roll!
Bueno, primero que nada, quiero agradecerles absolutamente a todos ustedes por haber venido a vernos. La primera producción que hicimos con el staff, que tenemos, tengo el placer de poder trabajar con amigos, como lo es Sofía Solís, en diseño gráfico. Gonzalo Bolina, coach vocal. Catalina Burgos, ayudante de producción. Alberti González, también ayudante de producción. Mi amiga y hermana, Maru Cofré, guionista. Y bueno, después tenemos a todos los bailarines y los cantantes que lo dieron todo. Luis López, Alvin Paolo, Daniel Garrido, Sofía Quino, Daniel Paro, Nora del Negro, Jan Fernández, Gemma Beltrán, Cintia Belis, Vale Viqueo, Eva Gunoyan, Ala Pichu, Agustín Tirones y Lautaro. Bueno, nada, eso. Muchísimas gracias por haber confiado, por haber venido, por haber estado acá, a todos los padres, a mis viejos que me ayudaron un montón por hacer la gente de España. A Bárbara Trenes, ahí en iluminación, un aplauso enorme a ella, que estuvo todos los días dándolo todo. Y bueno, nada, eso. Más que agradecido con absolutamente todos, en caso que tuvimos durante 5 meses laburando una bocha. Así que nada, eso. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y de corazón. En serio, muchísimas gracias.